mayor calidez, como no puede ser de otra manera, con la mayor de las ilusiones. Y nosotros le recibimos, como no puede ser de otra manera, con una gran ovación respondiendo a Tony y Raúl. Álvaro. Muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Anduba, en lo que vamos a vivir el último amistoso de la pretemporada del Athletic Club, en la presentación del Club Deportivo Mirandés. Están viendo en imagen la presentación del conjunto Mirandilla, recién ascendido a la Liga Smart Bank, o lo que es lo mismo, la segunda división de la Liga Española. El Athletic Club, que acababa de aterrizar prácticamente a lo largo de la mañana de hoy en Bilbao, se ha desplazado hasta aquí, se ha desplazado hasta Anduba para poder vivir su último partido amistoso de la pretemporada. Recordamos esos encuentros: ganaba la Arenas, empataba con Paderborn, ganaba a Borussia Mönchengladbach, empataba con el Numancia, perdía con el Racing de Santander. Y ya vieron lo que ocurrió ayer con la Roma en el estadio de Perugia y después las consecuencias del propio Zaniolo, que en las redes sociales ya ha pedido disculpas por aquello de que fue mano suya, pero sin embargo pitaron penalti a favor del conjunto romanesco para ese empate a 2 definitivo. Mientras estamos viendo la presentación de todos los jugadores del Mirandés, vamos a ir con el 11 inicial del conjunto Mirandilla, entrenado por un viejo conocido de la afición atletizale y un hombre que ha defendido la zamarra roja y blanca en muchas temporadas y en muy grandes ocasiones, como es Andoni Iraola. Le están viendo ahí con ese polo blanco aplaudiendo a lo que van a ser sus nuevos jugadores a lo largo de esta temporada, aunque todavía queda mucho mercado hasta el próximo día 2 de septiembre. Va a jugar con Limones en portería, banda derecha para Carlos Julio, en la izquierda Quijera, parejas centrales con Odey y Simón, doble pivote con John Guridi y Andrés Moedano, en la derecha Álvaro Rey, en la izquierda Merkelán y en la doble punta con Mario Barco y con Mateus, jugador cedido por el Watford, al igual que la temporada pasada. En el banquillo esperan su oportunidad Alberto, Rodrigo, Cerrajería, Molpe, Ernest, Enrique Franquesa y Íñigo Vicente, jugador cedido por el Athletic Club y que realizaba los primeros partidos amistosos de la pretemporada con el conjunto bilbaíno antes de llegar hasta aquí, hasta la localidad burgalesa, hasta Miranda de Ebro, donde va a disputar esta Liga Smartback. En el día de hoy, Gasca Garitano, que pone un once inicial bastante diferente al que sacaba en ese estadio de Perugia, en ese Renato Curi. Va a jugar con Herrerín en portería, en la derecha Oscar de Marcos, izquierda para Valenciaga, pareja de centrales con Núñez y Vivian. Doble pivote para Beñati y San José, por la derecha Larrazábal, de media punta Ollán Sánchez, por la izquierda Kenan Codro y en la punta de ataque Aritz Aduriz. Vamos a ver finalmente cómo queda la situación de Larrazábal, Codro, Sánchez y Aduriz, porque bien podría variar esta situación y que esté Codro de media punta y Ollán Sánchez en una de las bandas para dejar, eso sí, a Aritz Aduriz en la punta de ataque. Pero veremos finalmente cómo queda la situación. Se caía a última hora de la convocatoria Ibai Gómez por un golpe en el gemelo derecho, así que no está en el banquillo en este estadio de Anduba. Los que sí que van a estar son Unai Simón, Ganea, Perú Nolasco, Ain, Miquel Vesga y Villa Libre. Arbitrará todo esto el colegiado Gález Azpeteguía,
asistido por los señores Alonso López y Estevez Iglesias. Como cuarto árbitro, el señor Cueto Amigo. Estos 11 iniciales ya marcados, tanto del Mirandés como del Athletic Club. Insistimos, continuamos viendo la presentación de los jugadores del Club Deportivo Mirandés en una muy buena entrada en el campo de Anduba, en esta presentación del conjunto mirandilla para la Liga Smart Bank, una liga muy exigente y que a la que vuelven después de unos cuantos años intentándolo, después de ese ascenso esta misma temporada frente al Atlético Baleares, después de que hace un par de años tanto el Mallorca como el Extremadura pues le robaran la ilusión al Mirandés de ascender evidentemente a la segunda división. Bueno, el Mallorca ya estamos viendo, incluso ascendido hasta la primera división y será rival del Athletic Club, de nuestro Athletic Club, esta misma temporada. El Extremadura se quedaba en esa segunda división, esa Liga Smart Bank. Como veníamos contando, muchas variaciones en el Athletic, en ese 11 inicial, sobre todo en la portería, con la entrada de Yago Herrerín, Vivian Núñez jugando como pareja de centrales, Valenciaga, De Marcos. Vamos a ver ese doble pivote cómo se entienden en el día de hoy, porque no han tenido muchos minutos jugando juntos tanto Beñat como San José. Y sobre todo esa variante en los cuatro de arriba. En principio es un 4-3-3, veremos a ver quién es el mediapunta. Si es Sancet, si es Codro, si es Larrazábal. Larrazábal parece que no, que va a actuar por banda derecha, pero a ver si es Ollán Sancet o Kenan Codro. Y en la punta de ataque un Aritzaduriz que tiene que empezar a ver gol, hicieron un grandísimo partido en el día de ayer en Perugia frente a la Roma, tanto Iñaki Williams como el propio Iker Muniain, que no están hoy en el día de hoy aquí en Anduba. Ha decidido darles descanso Gaizka Garitano, para que dentro de 10 días aproximadamente, dentro de una semana, se dé inicio a la primera división del fútbol nacional. Está hablando Antoni Iraola, Antoni Iraola, que es su primera experiencia en los banquillos en la Liga Española, en la segunda división, en esta Liga Smart Bank. Deseamos toda la suerte del mundo, sigue siendo Atletizale de corazón. Ahí está saludando a Gaizka Garitano, con el que ha compartido vestuario. Mirandés que va a jugar, ya lo están viendo, con esa camiseta con franjas rojas y degradado negro, mientras que el Athletic lo hará con la camiseta verde, pero en este caso pantalón y medias blancas, así como en otros partidos de pretemporada. Recuerden que jugaba entero de verde, con medias, pantalón y camiseta verde. Pues bueno, en este caso, camiseta verde, pantalón y medias blancas. Respeta, los jugadores del Athletic no pasan. Está haciendo las fotos el Mirandés, Club Deportivo Mirandés. Ahora los 11 leones. Que ha puesto Eliza Gaizka Garitano para el partido de hoy. Recordemos, Herrerín en portería, de derecha a izquierda, De Marcos, Vivian Núñez, Valenciaga. En el medio San José con Beñat, media punta. Veremos a ver si es Sancet o si es Codro. En la banda izquierda, esa la misma duda, Sancet o Codro. Por la derecha Larrazábal, en la punta de lanza Aritz Aduriz. Colocados los 11 jugadores del Mirandés sobre el terreno de juego.
los 11 del Athletic en ese círculo después del sorteo de campos por parte de Óscar de Marcos, que se junta haciendo la piña. Los jugadores del Atleti, ya estamos viendo, los jugadores del Atleti haciendo la piña previa al partido, lo que va a ser el último choque de la pretemporada entre el Mirandés y el Atleti Club. Preparado. Mira, va a ser Ollán Sancet el que va a hacer de media punta. Y Codro tirado hacia la banda izquierda, Por la derecha Larrazábal. A ver, Beñat. Comienza el choque, comienza el partido. Beñat jugando con Núñez. Está abriendo para la parte izquierda, donde encuentran a Valenciaga. Jugando para atrás, tranquilamente. A Núñez, nuevamente. Jugando entre centrales, en este caso con Vivian abriendo hacia la parte izquierda, está Valenciaga. Valenciaga que quería encontrar a Kenan Codro, posición sorprendente la de Kenan Codro ahí jugando por la parte izquierda, pero quiere probar algo nuevo, en este caso Gaizka Garitano. Es Beñat Echeverría el que echa el balón para atrás, la tiene Núñez, se lo piensa una, otra vez, más atrás todavía para la cueva, se complica Rerín. Madre mía, recuperación en el medio del campo, en este caso por Merkelán. La recupera Ollán Sancet. Ollán Sancet para atrás. Se vuelve a empezar de Marcos para Núñez. Entre la pareja de centrales anda el juego. El uno para el otro para el uno. Balón para Vivian, abriendo para la parte izquierda, donde encuentra a Valenciaga. Otra vez en el medio del campo, manteniendo la posesión de balón en el Athletic. Miquel San José con su Cancerbero, con Yago Rerini. Este vuelta a empezar con Núñez. Abriendo para la parte derecha con Óscar de Marcos y este Larrazábal. Vuelve a jugar con de Marcos. De Marcos Larrazábal, de tuya mía, Ollán Sancet, se adelanta. Guridi, que va el balón para atrás para Quijera y este todavía más atrás para Limones. Abriendo hacia la parte derecha, donde encuentran a Carlos Julio, el lateral derecho. Martínez, Carlos Julio Martínez, otra vez jugando en este caso en el medio del campo con Andrés. Andrés todavía más atrás con Simón y este con Odey. En medio del campo ha bajado a recibir Mateus, el jugador cedido por el Watford. La roba por la banda izquierda Kenan Codro. Se acerca a la frontal del área, la mete Kenan Codro. ¡Paró Limones! Primer chute Kenan Codro desde la parte izquierda, se metía dentro del área. Ya solo tenía que batir a Limones. El Cancerbero del conjunto mirandilla la saca con los pies. Balón a córner, sacará Beñat. Primera ocasión para el Athletic, primera ocasión para Kenan Codro desde la parte izquierda. A ver, Beñat, que lo va a poner al corazón del área. Hasta cinco jugadores del Athletic, Beñat. El balón vuela a Miquel San José. La vuelve a meter, jugada de estrategia, Ollán Sancet. Ha habido falta. Ha habido falta fuera de juego. Fuera de juego, parece. Finalmente fuera de juego esa prolongación de Miquel San José. Trataba de llegar Ollán Sancet. Y finalmente fuera de juego sacará desde propia área Limones. Apretando. Ollán Sancet haciendo las veces de media punta. Ahí se están viendo. Apretando prácticamente desde la frontal del área junto a Eric Chaduri. Balón en largo Limones. Tratando de combinar con Mario Barco la prolongación a la que no llega nadie. Si lo hace Rerín. Jugando ya con su central. Con Vivian. Ha bajado Miquel San José, ha combinado con Ollán Sancet, bajando mucho la ayuda, la salida del balón. Óscar de Marcos prolongando para Larrazábal y es Simón el que se cruza por delante. Balón para Limones desde su propia portería. Y es Miquel San José el que toca absolutamente todos los balones por arriba. Cuidado Mario Barco. Mario Barco que se la roba a Vivian. Mario Barco se mete dentro del área. ¡Qué bien ha estado Núñez! ¡Qué bien ha estado Núñez! Le ha robado el balón a Mario Barco que se había hecho un hueco dentro del área. De Yago Rerín para sacarla. Balón ya en posesión en la banda derecha. Ollán Sancet sacará de banda el Athletic. Óscar de Marcos ya el balón en juego con Miquel San José jugando, regateando. Uno, dos, abriendo hacia la parte izquierda. Valenciaga se proyecta en ataque. Al apoyo Kenan Codro. También Beñat, para él va el balón. En medio del campo. El jefe de operaciones para Unai Núñez.
desde la zaga, desde atrás del todo, no encuentra compañeros, no se mueve nadie. Si lo hace Mikel San José, hacia él va el balón. La recibe la sala de máquinas, combinando con Ari Chaduriz, que ha bajado a ayudar a la creación de balón. Pero vuelve a empezar el Atleti, no quiere perder la creación de balón, no quiere perderse, no quiere dar ese pase largo. Cuidado, Beñat, que se hace un pequeño lío, lo logra salvar. Balón para Núñez, con su pareja de baile, con Vivian, que se la pide una y otra vez, pero le va el balón a Valenciaga, directamente a la banda izquierda. Control largo de Valenciaga, la roba Mateus Herrerín. Robo de Mateus en el control largo de Valenciaga. Y fácil, al suelo, tranquilo, Herrerín. Mikel San José, comandando las operaciones del Atleti en todo momento, incrustándose entre los centrales. Le deja el balón a Núñez. Y este, cuidado que se complica, se la roba Mario Barco en falta. Se la ha robado Barco en falta. Andoni Iraola en todo momento dando instrucciones a los suyos, muy nervioso, diciendo que aprieten en tres cuartos de campo, que no dejen salir fácil al Atlético con el balón controlado, como lo está haciendo ahora Bian Sacet, que se revuelve en la sala de máquinas. Tiene cerca a Beñat, quiere abrir hacia la parte derecha, donde está Óscar de Marcos, también la Arrazábal, para de Marcos, para el de la guardia, va el balón, se proyecta en ataque por la banda derecha, delante del Merkelán, balón para Sancet, Sancet con Beñat, y otra vez para de Marcos, la quiere colgar, vamos a ver Óscar de Marcos, el centro Limones. El centro para Limones, no ha conseguido llegar a Ari Chaduriz a ese control de balón dentro del área, ese pase de la muerte de Óscar de Marcos prácticamente. Daniel Vivian peleándose con Mateus. Uy, al suelo Vivian, sacará de banda el Athletic. Sacado rápido, en este caso Valenciaga, moviendo el balón ya en los pies de Herrerín, el cancerbero del Athletic. Delante del Mikel San José, prefiere jugar con Daniel Vivian. La parte izquierda, se mueven los jugadores del Atleti. Está Codro, Kenan Codro, que ha bajado muchísimo a recibir, a ayudar la creación. No encuentra espacio, no encuentra situaciones de pase cómodo del Atleti. Ahora sí, Ollán Sancet abriendo para la parte derecha, donde se proyecta el ataque. Corre ya a la altura del área, Larrazábal, sacará de banda el conjunto bilbaíno, los vizcaínos del Atleti, los rojiblancos hoy de verde. Buen pase para Gaizka Larrazábal, que corría por la banda derecha, peleándose con Quijera, todo un mito aquí en Miranda, Quijera, el gran capitán del Mirandés. Y al saque de esquina tomando notas en todo momento, Gaizka Garitano, le está gustando lo que están haciendo sus chicos, algunas correcciones también hay que hacer, eso sí. A ver Beñat. Beñat que la cuelga, el segundo palo prácticamente no llega nadie. Óscar de Marcos de la frontal del área, en semifallo, controla ahora Dojan Sacet, que le da para atrás, y en el medio del campo, en campo propio defensivo, Valenciaga todavía más atrás con Yago Herrerín. Herrerín, zapatacito en tetieso para la banda izquierda, no hay absolutamente nadie, le va a llegar el balón fuera de los límites del terreno de juego. Sacará Limones desde área pequeña, la pone ya en juego rápido para Odey. Odey Onaindia, que se complica la vida, juega con Limones, aprieta el Atleti, tres cuartos de campo, balón para Simón, le llega Larrazábal y se la roba en el costadito del área, la quería poner Quijera, otra vez se ha tenido que interponer. Aprietan perfectamente en el partido de hoy tanto Ari Chaduriz como Ollán Sancet a la salida de balón de los dos centrales, tanto Odey como de Simón. Y luego la velocidad de este hombre, de Gaizka Larrazábal, del que recibía el balón ahora mismo. Balón para atrás. La controla Mikel San José en el saque de banda, se la deja al de la guardia, se la deja a Óscar de Marcos, a la altura del banquillo del Mirandés, a la altura del banquillo de Andoni Iraola. La roba Merkelán, Merkelán que se proyecta en ataque, tiene delante a Barcos, tiene delante a Mateu, para Mateus va el balón, se mete dentro del área, cuidado Mateus, Mateus, Mateus que la mete, la primera había cortado Núñez, luego se hace con ella Herrerín, saca rápido el Atleti, Kenan Codro buscando a Ari Chaduriz a la punta de ataque. El guipuzcoano, la punta de lanza, la roba, en este caso no deja pasar por ahí Odey Onaindia, encontrando, así lo hace Álvaro Rey en la banda derecha. Álvaro Rey, el balón para Mario Barco, Mario Barco delante del Vivian, no deja pasar, tiene que recular para Carlos Julio. Carlos Julio jugando con Andrés Moedano, y este quería abrir para la banda izquierda, donde encuentran a Quijera para Merkelán. Merkelán, que la quiere poner, no, vuelve a combinar con Quijera. Quijera la quiere poner delante de Óscar de Marcos. Tiene que recular el balón para Guridi. Guridi con Moedano. Moedano otra vez más atrás. El balón para Odey. Vuelta a empezar el Mirandés prácticamente desde el medio campo.
Abre para la banda derecha, donde está Carlos Julio. Jugando el tuya mía con Moedano. Andrés con Carlos Julio. Ha bajado a recibir ahí Mario Barco. Mateus es. Mateus quería abrir para Merkela. Se queda clavado. Llegará el balón manso. Hasta irse fuera de los límites del terreno de juego. Sacará Herrerín. Minuto 10 de juego de la primera parte del estadio de Anduba. Mirandés 0, Athletic 0. En el partido de presentación del conjunto Mirandilla, antes del comienzo de la liga, Smart Bank, dentro de apenas 10 días, menos de 10 días queda para el inicio de la competición, la primera en la segunda división. El Athletic, su séptimo partido amistoso de la pretemporada, el tercero para el Mirandés, ganaba al Real Madrid Castilla 1-2 y ganaba también al Burgos por 1-5. Todavía jugadores por incorporarse a este conjunto rojo del Mirandés. Había pocos hombres en la plantilla de Andoni Iraola, que la tiene que recomponer. Hasta 15 fichajes ha hecho este verano, nada más y nada menos, para que se hagan una idea. Balón para Beñat. Beñat jugando con Oyan Sánchez. Oyan Sánchez que se quiere revolver, quiere abrir a banda izquierda donde encuentra Valenciaga. Valenciaga jugando con Kenan Codro, se mete hacia el interior. Aprieta el Mirandés, fácil para Beñat. Beñat Echeverría en la sala de máquinas, quiere comandar, que se mueva alguien. Se lo pide a San José, así lo hace, se va para arriba San José, se la roba Mateus. Mateus abriendo para la banda derecha. Balón largo para Álvaro Rey, no va a llegar, sacará de banda el Athletic. Balón muy largo de Mateus para Álvaro Rey. Saque de banda Valencia. Se acerca el Atlético, más peligro, pero las contras del Mirandés son también peligrosas. Bien posicionado en cualquier caso el equipo de Gaizka Garitano. Merkel lanza el remate de cabeza, intenta controlarla Mateus, así lo hace, el balón para atrás, la roba en primera instancia Valenciaga, la recupera Duriz para Kenan Codro, se va para el interior, abre para la banda derecha, cruzando línea de medio campo ya el de la guardia. Óscar de Marcos filtra el pase, casi le llega, la arrojaba, la ha cortado Simón. Tijera, que la pone en los pies de Merkelán. Se toca rebato aquí en Anduba. Este caso es Mateus, el cabra hacia la banda derecha con Álvaro Rey. Álvaro Rey llegando a la frontal de área del Athletic. Álvaro Rey, tuya mía, 1-2, se quiere marchar, no encuentra a nadie, no se mueve nadie. Defiende bien el Athletic, hasta tres hombres delante del balón más atrás para Carlos Julio, otra vez Álvaro Rey. Álvaro Rey con Carlos Julio, otra vez el tuya mía con Carlos Julio, Álvaro Rey, el balón para atrás, vuelta a empezar, Odeyo y Onaindia con Simón. Simón ahora sí, pelotazo largo, no encuentra absolutamente nadie, le llegará el balón tranquilo a Herrerín. A punto de cumplirse el primer cuarto de hora de la primera parte. Mirandés 0, Athletic 0. En todo momento, Gaizka Garitano, ya están viendo ahí en la parte inferior izquierda de la imagen, dando instrucciones a sus hombres en todo momento. También haciendo lo propio Andoni Iraola. A ver ese pase filtrado, fuera de juego Larrazábal, no vale nada. No vale nada, fuera de juego de Gaizka Larrazábal. Buen pase de Kenan Codro, que se está viniendo mucho hacia el interior. Desde la banda izquierda se está juntando con Oyan Sánchez en el medio del campo. El que se incrusta en tres centrales es Mikel San José, dejando un poquito más liberado a Beñat Echeverría. Los dos entrenadores, los dos místers en sus áreas técnicas. Iraola, Garitano, Garitano, Iraola. Andrés prolongando el balón, quiere controlarla Álvaro Rey. Así lo hace en el medio del campo, abriendo para Carlos Julio, la banda derecha. Hacia la izquierda va el balón para Merkelán, delante del Óscar de Marcos. Se le escapa el control a Merkelán, sacará de banda al Athletic. En campo defensivo, a la altura del área del conjunto rojo y blanco. Es el de la guardia, el que pone ya el balón en juego, en la cabeza de Beñat Echeverría. La prolongación de Aritz Aduriz, ahora sí, llega a la carrera, que es que Larrazábal. Le agarra Quijera, no le deja correr con tranquilidad, que es que Larrazábal si tiene el balón largo. El balón para atrás de Odey, se la tiene que quitar de encima Limones. Madre mía, qué complicación de Odey Onaindia. Menudo balón que le ha metido a Limones. Sacará de banda el Athletic. Sacará de banda quien sino en la derecha de Marcos. Andoni Iraola que le está pidiendo a Mateus que baje un poquito más, que baje a ayudar. Que son muchos jugadores en medio del campo del Athletic y
que tiene que estar ahí atrás. Balón en el medio para Andrés Mohedano. Andrés con Quijera, pelotazo de Quijera para la banda izquierda, donde aparece la cabeza fuerte, duro, arriba, San José. Quijera a la altura del banquillo propio, a la altura del banquillo del Mirandés, al lado de su entrenador, al lado de Iraola, con el ex de la Real, con Guridi. Otra vez para Quijera, esté más atrás con Odeyo Naindía, abriendo para la parte derecha donde encuentra Carlos Julio. Se proyecta en ataque para Álvaro Rey, ya a la altura de la frontal de área del Athletic. Álvaro Rey delante del Valenciaga, pase filtrado para Carlos Julio. Ha habido falta de Carlos Julio, que se trataba de adelantar a Daniel Vivian, a Kenan Codro por esa banda izquierda. Así lo ha dictaminado el señor Gálech Azpeteguía del Colegio Navarro, que está arbitrando el partido en el día de hoy. Golpeo largo del Athletic, la recupera el Mirandés desde atrás. Odey jugando con Mateus. Mateus que se hace un autopase, el balón para atrás para Álvaro Rey porque no encontraba compañeros. Cuida Álvaro Rey que la quiere poner, balón fuera. Balón fácil, tranquilo, saltará de puerta Herrerín. Aunque el público se enfada, mucho aficionado con la camiseta del Athletic, que se ha desplazado hasta aquí, hasta Andúba, en la presentación del Mirandés. Muchísimo aficionado con la camiseta roja y blanca. Muchísimo aficionado Athletic, sale. Uy, Yago Herrerín, menudo regate a Mario Barco dentro de área propia. Peligrosa la acción de Yago Herrerín, ha salido bien ya en los pies de Miquel San José, jugando en el medio del campo prácticamente. La sala de máquinas para Gaizka Larrazábal. Filtrando el pase con Ollán Sanzet, abriendo otra vez para Larrazábal. Y este todavía más a la izquierda con Kenan Codro. Kenan Codro a la altura del área con Larrazábal. Filtra el pase, no consigue llegar Kenan Codro. Qué pena, ha salido atento de Ollán Sanzet. Recupera Codro, Codro con Sanzet. Sanzet abriendo para la parte derecha donde encuentra dentro del área, que si no es de la guardia, Oscar de Marcos la vuelve a meter, Simón que la saca la primera, ayudando ahí atrás Merkelaz con Guridi. Se cruza Beñat, pero cuidado que puede recuperar el balón otra vez Mario Barco. Nos adelanta Núñez, para atrás para Yago Herrerín. Herrerín jugando con Vivian, otra vez con su pareja de baile, con Núñez. Quiere salir con el balón controlado. Nuevamente con Daniel Vivian. Todo esto en campo defensivo del Athletic. Campo de ataque del Mirandés. Valenciaga combinando, jugando tranquilo, queriendo jugar el balón corto, el balón jugado, abriendo el juego de izquierda a derecha, derecha a izquierda, con tranquilidad. No hay mayor problema. No quiere pegar pelotazo. Ahora sí lo hace Yago Herrerín, pero abriendo para la parte izquierda donde quería controlar. Y lo hacía con la mano Valenciaga. Pitado mano, efectivamente, el colegiado. Sacará de suelo el Mirandés. Carlos Julio vuelta a empezar con sus centrales, con Odeyo Naindía. Odeyo Naindía que quiere combinar con Simón, pero está muy cerca a Sanzet. Lo hace con Guridi. Guridi con Andrés Mohedano. Recupera el Athletic. Vamos a ver, Ari Chaduriz quería poner el balón en los pies de Ollar Sanzet. Providencial la zaga del Mirandés para cortar ese balón. Mario Barco ahora la prolongación con Merkelán. Quiere llegar antes a Daniel Viviana. Si lo hace, el balón para atrás para Yago Herrerín, que la pone ya en disposición, la pone en juego. Prolonga de cabeza Ari Chaduriz. No logra llegar Kenan Codro. El balón para Duriz en el medio del campo. Corta Mohedano. Vuelve a empezar con Odeyo Naindía desde atrás. El Mirandés tampoco quiere pegar pelotazo, no quiere perder la bola. Estilos de juego parecidos. Y es que buen maestro ha tenido este Andoni Iraola en Gaizka Garitano. Balón para Limones, vuelta a empezar desde campo propio, pelotazo, solo en el medio del campo Merkelán. Merkelán vuelta a empezar, le da el balón a Duriz en frontal de área. Gol, 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 se sabe muy bien lo que ha hecho Merkelán. Quería dar el balón a sus centrales, se la ha regalado a Ari Chaduriz y este desde la frontal de área no ha perdonado, la ajustaba al palo derecho de Limones, la llegaba a tocar el cancerbero. Gol del Athletic, gol de Aduriz,
Mirandés 0, Athletic 1. Aprovechan, aquí estamos viendo, ¿eh? No ha perdonado desde la frontal de área Ari Chaduri. La ha llegado a tocar Limones, eso sí, ¿eh? Pero lo ha ajustado muchísimo el guipuzcoano. Aprovechaban los jugadores de Atleti y también los del Mirandés para refrescarse, para beber un poquito de agua. Muchísimo el calor en la localidad burgalesa. Y balón en juego desde atrás. Simón jugando con Limones, con su cancerbero. La quiere poner en el medio del campo. Así lo hace. De cabeza Núñez. Otra vez el balón para Beñat. Beñat con Codro. Vuelta a empezar con el medio centro. Abriendo para la parte izquierda con Valenciaga. Nuevamente con Beñat Echeverría. La sala de máquinas. Miquel San José jugando a un toque. El Athletic. Kenan Codro es de frontal de área. Codro, 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 Codro. Fuera. Madre mía, Kenan Codro. Qué derechazo. Cómo ha cargado la pierna. No se lo ha pensado dos veces desde frontal de área. Kenan Codra ha cargado la pierna. Balón a la derecha de Limones. Limones, el encargado de sacarse, lo piensa una y otra vez. 25 minutos todavía en la primera mitad por disputarse en este estadio de Anduba. Cuando hay falta de Mario Barco. El Athletic jugando realmente bien contra el Mirandés en este último amistoso de pretemporada antes del debut liguero frente al Fútbol Club Barcelona. En el medio del campo que se ha hecho daño. Ollán Sancet se levanta, recupera la verticalidad, pero todavía dolorido, ¿no? Era Kenan Codro jugando por la izquierda. Quijera, Quijera ya a la altura de la frontal del Athletic. Merkelaz que la mete dentro del área, se pasea. El balón no llega a Mario Barco, si lo hace Álvaro Rey en la banda derecha. Álvaro Rey, cuidado, en el ladito del área. Quería arrebatar Mario Barco ahora, la despeja, la zaga del Atleti, la recupera Andrés Mohedano y el balón que le llega Manso. No, la ha tocado de cabeza Óscar de Marcos y sacará de córner Quijera. Sacará de esquina el Mirandés. Sacará de esquina Merkelaz. Merkelaz que la pone ya en el cielo de Anduba. No llega Simón, si lo hace Álvaro Rey en el costado derecho. La quiere poner otra vez dentro del área. Álvaro Rey remata en el primer palo. Simón, ya Borrerín, fuerte arriba. Quiere salir rápido, quiere salir largo el balón. En la izquierda con Beñat Echeverría, muy solo Beñat delante de dos hombres del Mirandés, saque de banda para el Athletic. Ha aguantado el balón Beñat, no se la ha quitado la zaga del Mirandés. Sacará de banda el Athletic. Tres cuartos de campo. Gaizka Garitano con el polo del Athletic dando instrucciones. Andoni Iraola con el polo del Mirandés haciendo lo propio. Uno de rojo, otro de blanco. Iraola de blanco, Gaizka Garitano de rojo. Y dando instrucciones a sus hombres, dice, pidiéndole un poquito más a Daniel Vivian que se junte, ¿eh? Entre centrales, un pequeño enfado de Gaizka Garitano también. Sus jugadores, ahora sí, subiendo todos juntos, dice que no se separen en exceso, que hay que guardar las líneas. Cuando escuchamos ya ese Athletic, Athletic, Athletic aquí en este estadio de Anduba, Daniel Vivian. Se revuelve Vivian, cruza línea de medio campos, la tira larga donde sube quien sino Valenciaga, se irá de fuera de banda, sacará el Mirandés. Carlos Julio lo hará por la banda derecha. Buena entrada la que presenta en el día de hoy Anduba en la presentación del Mirandés ante nuestro Athletic Club, que se adelantaba en el marcador con ese gol de Ari Chaduri. Empieza desde atrás jugando con Núñez, combina con Beñat y esto otra vez para Núñez. Desde muy atrás jugando en corto, tranquilo, no quiere perder la posesión del balón el Athletic, no la quiere rifar, no la quiere tirar en largo. Núñez encuentra a su pareja de baila, Daniel Vivian, que tiene mucho espacio por delante, puede subir, pero prefiere jugar con Miquel San José en la sala de máquinas del Athletic. Ahora sí, balón hacia la parte derecha donde encuentra al de la guardia, Óscar de Marcos. Óscar de Marcos combinando con Codra, hace el amago, no le llega el balón a Ollán Sancet porque se adelanta Andrés.
balón para Limones, vuelta a empezar desde la cueva. Odey, Onaindia, combinando en el medio del campo con Andrés Mohedano. Andrés Mohedano en la sala de máquinas con Mateus. Mateus filtrando el pase para Mario Barco. Cuidado Mario Barco, cuidado Mario Barco. Se mete dentro del área. Mario Barco muy escorado. ¿Para dónde Rerín? ¿Para dónde Rerín abajo? Se metía dentro del área Mario Barco. Sí que estaba muy escorado a la parte derecha, pero sacaba un fuerte chuta abajo. ¿Para dónde Yago Herrerín? Sacará de banda el Mirandés desde la parte derecha. Ataca los de Andoni Iraola. Nos ha venido abajo después del gol de Ari Chaduri. Por la parte derecha, Álvaro Rey, que se quiere marchar delante del Valenciaga. Álvaro Rey otra vez con la posesión de balón. Se la deja Carlos Julio, la quiere meter dentro del área. La despeja en primera instancia la zaga del Athletic. Balón para Ollán Sancet. Ollán Sancet, que no se atrevía a soltar la larga para Larrazábal. Falta de Andrés Mohedano. Ollán Sancet, que no se atrevía a tirarse la larga a Larrazábal. Prefería jugar un poquito más en corto. Así lo quería hacer con Óscar de Marcos. Sacaba esa falta ahora Núñez. Jugando, ahí estamos viendo ese lanzamiento de Mario Barco. Jugada más peligrosa hasta el momento del Mirandés en este minuto 25 de la primera mitad. Como decimos, escucha el Athletic, 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 y es que son muchos los aficionados atletizales que se han dado cita hoy en Estadio Anduba para presenciar en directo este último partido de la pretemporada del conjunto bilbaíno antes del inicio de la competición frente a los de Valverde, frente al Fútbol Club Barcelona. Beñat Echeverría jugando con Daniel Viviani, este combinando en el medio del campo con Mikel San José. Mikel San José yéndose para arriba con Kenan Codro, que ha bajado a recibir, abriendo para la parte izquierda donde se ha proyectado en ataque. Le ha doblado Valenciaga. Ahora pasa por detrás del Kenan Codro. Para él va el balón. No, es Valenciaga el que la pone a buena. Sale de puños Limones. Balón para Merkelán, no lo consigue controlar. Vamos a ver si llega Óscar de Marcos. Bajaba Mario Barcos. Le rebota el balón en Óscar de Marcos. Y sacará de banda el Mirandés. Algo ha hablado ahí Mario Barco, ya lo han visto, con Andoni Iraola, con su mister. Algo ha pedido. A ver si sale alguien a calentar o qué es lo que quiere. El Ventolín. Pues Mario Barco ha pedido el Ventolín. Mario Barco que pedía el Ventolín. A ver por la banda derecha, Guridi en el lateral del área. Falta peligrosa para el Mirandés. Cuidado, cartulina amarilla además. Cartulina amarilla para Kenan Codro. Ari Chaduriz, perdón. Para Ari Chaduriz, cartulina amarilla que le hacía la falta a John Guridi. Jugador cedido por la Real Sociedad. Cuando se marchaba en el lateral del área y es Merkelán. Ahí estamos viendo la falta de Ari Chaduriz a John Guridi. Se metía solo dentro del área. Había hasta dos jugadores del Mirandés esperando al centro. Sacará Merkelán. Merkelán con pierna izquierda que la quiere poner en el área del Atleti, dando instrucciones. Es que gritando, se mueven los jugadores del Mirandés, va directo a puerta, al palo. Al palo, el remate de cabeza de John Guridi. A la madera en el segundo palo, estaba solo el ex de la Real Sociedad. Cabezazo al palo, la portería de Yago Herrerín, que sacará de puerta, a ver si podemos ver repetida esa jugada. Aquí la vamos a ver, el saque de Merkelán, ya está Guridi solo al palo. Estaba solo el ex de la Real, ¿eh? Ha dado el balón en el palo, ya balón en juego. Balón para el Athletic en el medio del campo, Mikel San José en la sala de máquinas combinando con Beñat y está abriendo para Núñez. Óscar de Marcos otra vez para Núñez, buscando el balón en largo. Abriendo para Kenan Codro, vamos a ver si puede llegar Kenan Codro, lo hace Carlos Julio primero. Carlos Julio, el saque de banda para el Athletic. Un cuarto de hora largo para el final de la primera parte.
Mirandés 0, Athletic 1. Ya decimos, el delegado del Mirandés esperando a que se acerque por aquí Mario Barco a dar el ventolín. De hecho está metido dentro del banquillo ahora mismo Mario Barco con el ventolín. O da de cosas curiosas del partido de hoy. Balón para el Atleti, para Núñez. Balón en el medio del campo, Miquel San José combinando con Codro, empezando otra vez desde atrás con Beñat, desde campo de ataque del Atlético, abriendo para la parte derecha donde está Óscar de Marcos. Este combina con Larrazábal. Larrazábal otra vez con Beñat. Beñat vuelta a empezar con Daniel Vivian, abriendo hacia la parte izquierda donde encuentran a Miquel San José. Todavía va a salir hacia la izquierda con Valenciaga, no pierde la posesión el Atlético, campo de ataque, campo defensivo del Mirandés. Beñat de la sala de máquinas en el círculo central, ve cómo se mueve por la derecha Óscar de Marcos, para él va el balón a la primera, la mete dentro del área, controlaba Kenan Codro, ha venido John Guridi, falta de Codro, sacará desde la frontal de área del Mirandés el balón de Guridi. Buen centro de Óscar de Marcos a la primera, ¿eh? No es fácil golpear el balón, engancharla así, la controlaba en primera instancia Kenan Codro, luego la robaba John Guridi, salía la contra del Mirandés y esa falta táctica por parte del Athletic. Ya ha puesto el balón en juego el Mirandés, la arrasaba, balón aéreo, balón largo, abriendo para la parte izquierda donde la pelea Kenan Codro con Álvaro Rey, la recupera Carlos Julio. Y este para atrás con Odey Onain Día. Vuelta a empezar para el Mirandés. Odey con Simón. Simón en el medio del campo. Donde viene Andrés Moedano. Combinando con Guridi, su pareja de baile. Nuevamente para atrás. Para Simón. Vuelta a empezar. Odey. Otra vez para Simón. Pareja de baile. No consigue encontrar espacios. No consigue encontrar nadie que se mueva el Mirandés. No sacan el balón entre los dos centrales. Desde ahí atrás. No quieren pegar pelotazo largo. No quieren perderla. Quieren salir con el balón controlado, jugando. Simón para atrás, para su cancerbero, para Limones. Este sí que pega pelotazo largo, queriendo encontrar a Mario Barco. Así lo hace, de cabeza. La prolongación, falta de Mario Barco. Quería sacar Miquel San José, lo hace con Núñez. Y este combinando con Daniel Vivian, encuentra a Ari Chaduriz. Ha bajado muchísimo Ari Chaduriz, recuerden, es el delantero, el punta. El hombre referencia ahí arriba. Tenía que bajar hasta ahí para ayudar a la salida de balón. Con Unai Núñez. Núñez se revuelve. Combina con su pareja de baile, con Daniel Vivian. Y Daniel Vivian esperando a que se mueva alguien. Lo hace Miquel San José. Otra vez con Núñez. Núñez que tiene a la derecha a Óscar de Marcos. Prefiere el pase un poquito más en largo. En el medio del campo con Ari Chaduriz. Abriendo para la parte derecha con Larrazábal. Larrazábal. Para atrás. Falta. Falta de Quijera. Sacará de mando a Óscar de Marcos a la altura de los banquillos, a la altura del banquillo del Mirandés. Dandoni Iraola abriendo para la parte izquierda del Athletic. Controla Valenciaga combinando con Codri, este todavía más atrás. Con Daniel Vivian, vuelta a empezar con Miquel San José entre centrales, en el medio del campo, en la sala de máquinas. Aprieta Mario Barco, suelta el balón para Kenan Codro y está abriendo para la izquierda con Beñat Echeverría. No pierde el balón el Athletic, combina y combina, juega y juega, uno para otro. Unai Núñez ahora quería cruzar línea de medio campo, lo hace con el pase a Ollán Sancet. Sancet combinando con su pareja de baile en este medio campo con Miquel San José. San José con Ollán Sancet otra vez. Patas largas Sancet. Va ahí hacia frontal de área abriendo para la parte izquierda. No encuentra a Kenan Codro. Robo en primera instancia de la zaga del Mirandés. Ha tenido que bajar Mateus finalmente a recoger ese balón que le llega a Limones. Pelotazo haciendo a Andúba. Y le queda fácil, tranquilo, el control para Daniel Vivian, que lo pone en los pies de Echeverría. Parecía que le pedía a Mario Barco. Tranquilo, deja, ya la llevo yo. Unai Núñez, combinando para la parte izquierda, le pone en los pies de Codro. Codro le dobla a Valenciaga, para él va el balón. Valenciaga otra vez para Codro. 11 minutos, lo que le resta esta primera parte aquí en Andúba. Ha disminuido la intensidad en el juego y es que el calor arrecia en la localidad burgalesa
Muchísimo calor, ya han visto. En el gol de Ari Chaduriz han aprovechado los jugadores del Atleti y también los del Mirandés para recargar pilas, para coger un poquito de agua. Insistimos que el calor es grande aquí en Anduba en el día de hoy. La banda izquierda, Valenciaga. Valenciaga combinando con Beñate en el medio del campo. Se mueve San José, pero prefiere jugar con Daniel Vivian desde atrás de todo, desde la sala de máquinas, desde el medio campo. Daniel Vivian que se revuelve. Una, dos. Encuentra Beñat. Y este filtrando el pase con Ollán Sacet para la parte izquierda con Valenciaga. En el lateral del área que la quiere colgar a Chadur de cabeza. Fuera. Madre mía, Ari Chaduriz ha levantado absolutamente por encima de todo el mundo. Buen remate, buen giro de Ari Chaduriz. Y el balón no ha encontrado portería de milagro. Buen remate del delantero guipuzcoano a la portería de Limones. Acerca John Guridi para ese pase en cortito, en frontal de área. Prefiere hacerlo en largo, Limones. La pelea Mario Barco, la remata, sin embargo, Óscar de Marcos, la recupera Larrazábal, el balón para atrás para Núñez. El central, vuelve a empezar desde la frontal de área propia, detrás del Herrerín. Combina con Beñat, vuelve a empezar con Núñez. Aprieta tímidamente el Mirandés, abriendo para la parte izquierda con Valenciaga. Y este con Daniel Vivian. Daniel Vivian con su pareja de baile, con Núñez. A la derecha, Miquel San José, un poquito más arriba, Óscar de Marcos, aquí, al ladito de Andoni Iraola. San José combinando con Ari Chaduriz. Ari Chaduriz en el medio del campo, tratando de ayudar a la combinación, tratando de ayudar a la salida de balón en corto por parte del Athletic. Y ahora es Larrazábal el que logra robar el balón para Duriz. La pierde, la recupera Barco. Barco, delante del Álvaro Rey, un poquito más hacia la izquierda, Mateus. Para Álvaro Rey va el balón dentro del área. Cuidado Álvaro Rey, en la parte derecha, Álvaro Rey. Llega Kenan Codro para robarle el balón. Delante del Valenciaga, Álvaro Rey sigue con la posesión del balón dentro del área. Valenciaga delante de él, no se lo pone fácil, no quiere sacarla. Con la izquierda, Álvaro Rey la despeja Núñez. La ha despejado Unai Núñez. Se acabó el peligro para la portería de Iago Redín. Balón en el medio del campo, en la sala de máquinas, con John Guridi. Desde atrás para Simón. Simón con Guridi, que se ha incrustado entre los dos centrales. Entre Odey y Simón. Para este último va el balón. Abriendo para la parte derecha, donde está Carlos Julio. Carlos Julio en ataque. Quería llegar el balón para Mateus, pero la despeja. Fuera de banda Daniel Vivian. Sacará de banda el Athletic. 8 minutitos, lo que le resta esta primera parte en el Estadio Andúa, en la presentación del Mirandés, en la que va a disputar la Liga Smart Bank, o lo que es lo mismo, la segunda división, en apenas 10 días, que dará comienzo, menos. Mirandés 0, Athletic 1, gol de Ari Chaduriz. No, perdona, desde la frontal de área, buen pase Ari Chaduriz, aquí para la parte derecha, corre Óscar de Marcos. También va Limones, la tiene que despejar al saque de banda. Llegaba el de la guardia, atento el portero del Mirandés. Grandísima visión de juego de Beñat, abriendo para la parte derecha con Óscar de Marcos. Balón ya en juego con Larrazábal. Larrazábal con Miquel San José jugando este con Kenan Codro. Kenan Codro en frontal de área con Ollán Sacet. Ollán Sacet que quiere filtrar el pase. Encuentra a Óscar de Marcos en la parte derecha dentro del área. Quijera con la puntera de la bota. Balón a saque de esquina. Conseguido darle con la punta de la bota, Quijera, Pase peligrosísimo de Óscar de Marcos. Sacará de banda Beñat. Sacará de esquina, perdón. Saque desde la esquinita. Beñat Echeverría, que quiere poner el balón en juego, quiere poner el balón en disposición. El Sol. Tiene complicaciones Limones, ahí se pone en la mano. Vamos a ver Beñat, la despeja John Guridi. El balón que le llega a Valenciaga. La pone ya a los pies de Ollán Sancet. Delante del Quijera. Falta. Falta que le hacía Quijera. Falta táctica a Ollán Sancet. Y es que ya se había revuelto, ya se había girado. Ya se marchaba hacia la portería de Limones. Falta táctica la de Quijera, Mario Barco ya adelante el balón. En esa barrera momentánea, el balón que lo coloca, que si no, el hombre que saca todo el balón parado del Athletic, como es Beñat Echeverría. Puede lanzar a puerta desde ahí, no está excesivamente lejos,
Tiene buen lanzamiento, además, Beñat. A ver, Beñat, yo creo que va a ir directamente a puerta. Así lo hace a Limones. Parado Limones. A la parte derecha, ese bote delante del cancerbero del Mirandés que le puso un poquito en complicaciones. Acogió, sin embargo. Paró el portero Mirandilla. El conjunto Mirandilla saca ya de cabeza Valenciaga. En el cielo de Andúa. La quiere controlar Carlos Julio. Así lo hace. El balón para Odey. Y este combinando con Andrés Moyano en el medio del campo. Nuevamente con Odey. Odey la recupera Miquel San José. Le dura poco el balón porque la tiene ya John Guridi abriendo para la parte izquierda. Cruza la línea de medio campo. Quijera. Quijera que la pone en los pies de Mario Barco. Mario Barco quería darla de taco para Guridi. Fuera de juego, no vale nada. Fuera de juego de Mario Barco. Está tirando bien la línea el Atlético atrás, ¿eh? Están muy concentrados los cuatro de atrás. Incluso Miquel San José cuando se incrusta entre ellos. Empieza desde atrás Núñez abriendo para la parte izquierda ya en campo de ataque del Atleti. Valenciaga delante del Álvaro Rey. Tiene que regular Valenciaga. Tiene que jugar con su central, con Daniel Vivian. Y este lo hace con Miquel San José, el tuya mía. Otra vez para Vivian, otra vez para San José. Uno por el otro, jugando, combinando, por abajo, en corto, saliendo con el balón jugado. San José, desde atrás del todo, entre centrales. Mario Barco, que aprieta tímidamente el balón para Núñez. Núñez jugando con su pareja de baile, con Daniel Vivian, un poquito más liberado. Para ahí va Mateus, pero antes suelta el balón, que combina con Valenciaga la parte izquierda, se la devuelve para Vivian. Y vuelve a empezar, se incrustaba ahí Miquel San José. Sale ya apretando el Athletic. La Larrazábal, que se ha venido hacia el medio del campo, se ha metido hacia el interior. Balón ya a los pies de Sanceta, abriendo para la parte derecha, que se le ha quedado sola para Óscar de Marcos, para el de la guardia, delante del Quijera, combinando el medio del campo con Ollán Sancet. Se resbalaba, pero se rehace para darle el balón a Larrazábal, la pierde a Andrés Moedano con Álvaro Rey, se revuelve, falta de Valenciaga. Se ha revuelto bien Álvaro Rey, ha hecho esa ruleta en el medio del campo, a la altura del círculo central, sacará el Mirandés. 4 minutitos, a lo que le resta esta primera parte. Álvaro Carlos Julio, que la pone dentro del área de Iago Herrerín. De cabeza, score de Marcos para el cancerbero. Unai Núñez soltando el balón con Aritz Aduriz. Aritz Aduriz abriendo para la parte derecha con Óscar de Marcos y este más atrás con Núñez. Núñez desde atrás del todo, combinando con Daniel Vivian. Entre pareja de centrales anda el juego, abriendo para la parte izquierda con Valenciaga. Valenciaga con San José. San José abriendo para la parte izquierda, donde encuentra a Kenan Codro. Kenan Codro combinando, yéndose hacia el interior. Suelta el balón para San José, que sale en ataque. Quiere salir jugando. Trataba de encontrar a Valenciaga. Antes ha adelantado Carlos Julio, pero tiene que volver a empezar el Mirandés con Odey. Odey que pierde el balón. La recupera Ollán Sancet. Se proyecta ahí en ataque, jugando con Beñat. Beñat en la parte derecha, donde está Larrazábal. Quería meter el balón a Aritz Aduriz, que está en fuera de juego. Sacará de esquina el Athletic. Ha cortado Quijera. 2 minutos y medio para la conclusión de esta primera mitad. Mirandés 0, Athletic 1. Sacará de esquina Beñat. Ya son muchos los corners que va a poner en juego Beñat. A ver, esa jugada de estrategia la va a poner en los pies de Gaizka Larrazábal. Gaizka Larrazábal en el lateral del área. Se va al piquito del área. Larrazábal con la izquierda que la mete dentro. La despeja la defensa del Mirandés. La controla John Sancet en frontal de área. Se mete dentro del área Sancet. Se va de uno, de dos. Se mete dentro del área Sancet. Banda con la pierna izquierda. Sancet que la vuelve a meter. Arriba el balón fuera de Andúa. Se va a marchar el balón fuera de Andúa. Se iba de uno, de dos, de tres. Ollán Sancet. Del último no pudo, no consiguió poner el balón a buena y el balón fuera de Andúba. Sacará Limones. La pone ya en disposición a la cabeza de Núñez. Núñez con Beñat y este con Larrazábal, más a la derecha. Larrazábal que no consigue controlar. Para atrás, para Odey o Naindía y este más atrás con su cancerbero desde la cueva, desde atrás, Limones. Vuelta a empezar desde el principio. De una idea abriendo para la parte derecha con Carlos Julio. Carlos Julio con Álvaro Rey, combinando hasta 3 jugadores del Atleti. Le roba la pelota a Kenan Codro, combinando con Beñat. Beñat que quiere encontrar a dicha de Duri dentro del área. Se adelanta Odey con Carlos Julio en la banda derecha. Quiere seguir con el balón controlado. El balón para Mateus.
Le llega al medio del campo, donde encuentra a John Guridi. Otra vez para Mateus, abriendo para la parte izquierda, donde está Merkelanz. Lleva mucho que no aparecía en juego Merkelanz. Merkelanz que se va hacia el interior, delante del San José, que mete el pie, mete la puntera para robar el balón. La pone en los pies de Ollán Sancet, pero no hay nadie delante de... Menuda falta. Falta dura Kenan Codro. Falta dura Kenan Codro. Cartulina amarilla para Merkelanz. Se queda tendido en el rectángulo de juego. La cartulina amarilla para Merkelanz. Una para Duriz, otra para Merkelanz en el partido. Veremos a ver el tiempo de descuento que da el colegiado, porque apenas le quedan 15 segundos a esta primera mitad. Mirandés 0, Athletic 1, Aritza Duriz. El cuarto colegiado que yo creo que la ha indicado al banquillo del Athletic, que no va a haber descuento, ¿eh? Y al del Mirandés. Le hacía un gesto aquí al banquillo de Andoni Iraola. A ver, Aritza Duriz puede ser la última, la cuelga. No llega Miquel San José, la despeja de cabeza a Unai Díaz. Quijera la quiere sacar. Pam, pam, se acabó. Final de la primera parte en el Estadio Anduba. En lo que es la presentación del Club Deportivo Mirandés. En este coqueto campo del conjunto Mirandilla, que va a debutar en la Liga Smart Bank. Con ese resultado que nos vamos al tiempo actueto de Mirandés 0, Athletic 1, Aritza Duriz. Gracias, el maestro Gregorio Solabarrieta. Atención, Andúa. Hoy nos acompañan en Andúa los trabajadores y trabajadoras de la empresa Horno de Cuesta, que en estos momentos se encuentran padeciendo un día de extinción que supone un gran golpe para las 59 personas que componen la plantilla de la empresa. Los representantes de los trabajadores quieren aprovechar esta ocasión para trasladar a los ciudadanos y aficionados, en este caso, que el varapalo no solo lo sufren los trabajadores y trabajadoras afectados, sino toda la comarca. Por lo que...
Cuesta no es solo una fábrica, son personas y familias que contribuyen con su trabajo a la actividad industrial de su entorno y su prosperidad. Para los trabajadores y trabajadoras este cierre supone una decisión unilateral que carece de sentido. La plantilla ha respondido siempre de manera excepcional y nos vemos defraudados y desamparados. Hoy los trabajadores y trabajadoras del entorno de Cuesta nos acompañan en Andúba para reivindicar sus derechos y para pedir apoyo. Todos los que puedan sumar para la defensa de los 59 puestos de trabajo, para la defensa de 59 familias. Este es el aplauso solidario de la afición mirandesa. Mucho ánimo.
franqueza al terreno de juego y sustituye a nuestro capitán Tijera. Y con el número 17, Diego Vicente, entra en el terreno de juego en sustitución de Mario Marcos. Segunda parte de Sanduba y les contamos dos cambios en el Mirandés. Se ha marchado Quijera, se ha marchado también Mario Marco, ya ha entrado el ex del Athletic, Íñigo Vicente y también Eric Franquesa. Dos sustituciones en el conjunto de Andoni Iraola. Primera sustitución, se ha marchado el capitán, se ha marchado Quijera, se ha marchado también Mario Barco, como decimos, ha entrado Franquesa y el propio Íñigo Vicente. Por esa banda izquierda lo hará Merkelán como media punta en esta ocasión. Ese sistema que mantiene, ese 4-2-3-1, más que nada del Mirandés. Pero balón en juego ya por parte del Atleti, cuando llevamos prácticamente un minuto de juego aquí a la altura de los banquillos, sacará de banda el conjunto rojo y blanco a la altura del banquillo Andoni Iraola, en todo momento dando muchísimas instrucciones. No calienta ningún jugador del banquillo del Athletic. Recordemos, Unai Simón Ganea, Perú Nolasco hay, Miquel Vesga y Villalibre. Y en el banquillo del Mirandés todavía están Alberto, Rodrigo, Cerrajería, Molpe y Ernest. Alta a favor del Mirandés, en el mismo sitio donde sacaba de banda el Athletic. Lo hará Andrés Moedano. Andrés combinando con Carlos Julio. Y este más atrás con Odey. Odey con su pareja de baile, con Simón. Se mueve John Curí por delante, prefiere jugar otra vez con Odey. Hacia la parte derecha donde está Carlos Julio. Aprieta Kenan Codro, se va hacia el interior Carlos Julio. Prácticamente en el medio del campo, se deja el balón en los pies de John Curí, abriendo para la parte izquierda, donde sube Franquesa, el recién incorporado en el terreno de juego. Ahí va Franquesa, se tira hacia arriba, Mateus que se gira, ha podido haber falta y así la cataloga el colegiado. Efectivamente falta de Unai Núñez a Mateus que se ha girado. Mateus Ayas, jugador brasileño cedido por parte del Watford. Se giraba Mateus, ahí está la falta de Unai Núñez, cuando se marchaba el jugador brasileño, recuperaba la bola en última instancia Núñez, pero ya había pitado la falta del colegiado. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del Mirandés para el lanzamiento de falta. Veremos a ver finalmente quién es. Está Andrés, está Merkelán y está también Álvaro Rey. Merkelán, Álvaro Rey y Andrés. A ver quién es el que finalmente va a golpear el balón. Hasta cuatro hombres en la barrera, es Álvaro Rey. Álvaro Rey que la pone, balón arriba. Balón arriba. El lanzamiento de Álvaro Rey. El interior derecha del equipo de Andoni Iraola. Balón que la pone ya en disposición a Herrerín con Daniel Vivian. Desde campo propio, trata de combinar, si lo hace con Kenan Codro, la toca de taco, se le queda el balón a Andrés Moedano. Pues bueno, a calentar Ganea, Perú, Vesga y Villalibre, todo lo que hay en el banquillo, a excepción de Unai Simón. Odey o Naindía, el balón en los pies de su cancerbero, de Limones, la pone en largo a la cabeza de Álvaro Rey, la toca de cabeza en este caso Daniel Vivian, sacará de banda el Mirandés, altura de los banquillos, entre Iraola y Garitano. Carlos Julio,
con Álvaro Rey, apretándole Valenciaga. No se gira Álvaro Rey, apretando todavía un poquito más Valenciaga. Se acerca Beñat, entre los dos sacará Evander Mirandés. Le rebotaba el balón. Quiere sacar rápido Carlos Julio, así lo hace. Le queda el balón en los pies de Álvaro Rey, que se revuelve. A la derecha tiene a Carlos Julio. Hacia él va la pelota, la quiere poner desde el lateral del área. Nuevamente para Álvaro Rey, tienen que irse para atrás. Merkelán hasta el medio campo, hasta sus centrales con Simón. Simón aprieta Ollán Sacet delante de él, abriendo para la parte izquierda con Franqués. Este combina con Guridi y hace lo propio con la banda izquierda, con el recién incorporado también, con Merkelán. Ahí está Carlos Julio. También ha entrado en juego Íñigo Vicente, el ex del Athletic, cedido aquí en Miranda para la próxima temporada. Se va hacia el interior Álvaro Rey, combina con Merkelán desde la frontal del área. Puede chutar, la deja en Álvaro Rey. Ahora este sí, arriba. Este sí que ha armado la pierna Álvaro Rey. El uno por el otro, Merkelán, Álvaro Rey, Álvaro Rey, Merkelán. Y desde frontal de área, Andoni Iraola, que pide que aprieten sus chicos. Tres cuartos de campo. La saca, sin embargo, fácil, tranquilo, el Atleti. Combinando por abajo, Mukena Kodro se va al suelo. Falta de Carlos Julio. Campo propio del Atleti, campo defensivo de ataque del Mirandés. Sacará Miquel San José. Es Thiago Redina el que pone el balón en disposición. Largo para Gaisca Larrazábal. La controla Gaisca Larrazábal. Se mete dentro del área. La quiere golpear. ¿Para dónde, Limones? Madre mía, qué chut. Cómo ha cargado la pierna desde dentro del área Gaisca Larrazábal. Qué zapatazo. Zarpazo de Larrazábal. ¿Y para dónde, Limones? Se ha estirado a esa escuadra izquierda donde iba la pelota. Menudo zapatazo. Auténtico torpedo. Tierra, aire, el que ha soltado Gaisca Larrazábal. Beñat Echeverría desde la esquinita, la va a poner en juego. Cinco jugadores de Atleti esperando el remate. Ahí va Beñat, que la pone. Salta, gol, 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 gol de Unai Núñez. Se levantó por encima de absolutamente todo el mundo. El centro bien puesto por Beñat Echeverría en la frontal de área pequeña. Como digo, el más alto de todos se adelantaba por encima de todos, saltaba más que nadie y llevaba el balón al fondo de las mallas de Limones. Gol de Unai Núñez. Mirandés 0, Athletic 2. En la primera parte a Duriz, ahora Unai Núñez, cuando corre minuto 52 de juego prácticamente en el estadio de Anduba. Mirandés 0, Athletic 2. En lo que está siendo el último partido de pretemporada del conjunto rojiblanco, el tercer partido amistoso para los de Andoni Iraola, que están llevando también peligro hacia la meta de Yago Herreri. Combina el medio del campo, John Guridi, se proyecta en ataque, campo de ataque, abriendo para la izquierda con Íñigo Vicente, con este del Athletic, que la pone dentro del área, no logra llegar Mateus y lo hace Unai Núñez. La despeja la primera, el goleador. Sacará de banda el Mirandés. Lo hace rápido Simón para su portero. Atrás del todo. Para Limones. Vuelta a empezar Simón. Simón combinando en el medio del campo con Andrés Moedano. Delante del Guridi. Pero quiere jugar con Odey. No, lo hace con Íñigo Vicente, que se mete hacia el interior. La suelta ahora sí para su central, para Odey Onaindia. En la parte derecha está Carlos Julio. Combina con Álvaro Rey. Este lo hace con Carlos Julio. Se va para el interior. Le aprieta Kodro. Le persigue. Pierde la pelota. La recupera Larrazábal. Miquel San José con Larrazábal. Larrazábal. A la izquierda está Duriz. Filtra el pase para Duriz. Dentro del área con la izquierda Duriz. A Duriz. Fuera de juego, no vale nada. Fuera de juego, no vale nada. Aricha Duriz, el pase de Gaisca Larrazábal. No vale nada el pase de Larrazábal a Duriz. Estaba en posición antirreglamentaria el guipuzcoano. La parte izquierda de Íñigo Vicente es el que controla la pelota. No es Franquesa, es el lateral. Jugando con John Guridi. Guridi proyectándose en ataque, cruzando línea de medio campo. Por delante del Íñigo Vicente. Se va para la izquierda. Le dobla Franquesa.
el balón con Vicente. Vicente para Merkela, del uno por el otro llega el balón a Mateus. Mateus dentro del área, podía haber penalti. Efectivamente, penalti de Unai Núñez a Mateus. Controlaba dentro del área el brasileño. Se resbalaba Unai Núñez, se llevaba la pierna de Mateus Ayas. Y el colegiado del señor Gales Azpeteguía dictaminaba la pena máxima. Cogía el balón el propio Mateus, ya lo tiene colocado. Ese balón que ponía Íñigo Vicente con Merkelam, y este lo ponía en los pies de Mateus dentro del área después de un rebote entre los dos centrales del Atleti. Vamos a ver, Mateus Herrerín, Herrerín, Mateus, Mateus Herrerín, arriba, gol. Gol de Mateus, bien lanzado el penalti, ¿eh? Muy bien lanzado el penalti en la escuadra derecha de Iago Herrerín, donde no pueden llegar el portero. Bien lanzado el penalti por Mateus, hay que decir, ¿eh? No podía llegar en ningún momento Iago Herrerín a esa escuadra derecha donde ha colocado el brasileño para poner el primero del conjunto mirandilla. Balón largo a la cabeza de Kieran Codro, que la prolonga, pero le llega fácil a Limones. 10 minutos de esta segunda parte, Mirandés 1, Athletic 2. Recuerden, Mateus de penalti acaba de meter el gol del conjunto mirandilla. Lo hacía en la primera parte de Ari Chaduriz, en esta segunda Unai Núñez. Jugando desde atrás, Andrés Moedano, combinando con directamente con Carlos Julio. En la parte derecha, altura del banquillo de Gaisca Garitano. Combina con Álvaro Rey. Le aprieta Valenciaga, le ha dado un codazo. Le ha dado un codazo a Valenciaga. Bueno, le ha dado un codazo a Valenciaga y es digno de alabar lo que ha hecho Álvaro Rey. En vez de seguir, ha tirado el balón a saque de banda. Bonito gesto, de Álvaro Rey. Bonito gesto de Álvaro Rey, que le ha dado un codazo a Valenciaga y en vez de seguir, le ha sacado el balón fuera de banda. Y ahora ha sido Ari Chaduriz el que le ha devuelto el balón. Cuando vemos repetido ese penalti, no podía llegar hasta ahí Iago Herrerín. Balón para Daniel Vivian, apretado por Merkelán, se gira Vivian, la saca, quiere combinar con Codro, pero encuentra a los centrales del Mirandés, en este caso a Simón. Simón para atrás, para Limones, para Simón Cervero, desde la cueva, desde frontal de área propia. Se lo ponen los pies de Odei Oleaga. Odei Onaindia, perdón. Onaindia, que combinaba con Álvaro Reyes, otra vez para Onaindia, abriendo para la parte derecha con Andrés. Andrés Moedano hasta la parte izquierda, no va a llegar el balón, la golpea de cabeza Óscar de Marcos al saque de banda Íñigo Vicente. La pone ya en disposición, era Franquesa, pero Franquesa con Simón y este más atrás todavía para su portero, combinando en el medio del campo con John Guridi, delante del Moedano. Guridi que cruza línea de medio campo, Guridi que lleva el balón hasta la parte derecha con Álvaro Reyes, todavía más a la derecha, filtrando el pase con Carlos Julio, fuera de juego, no vale nada. No vale nada fuera de juego con Carlos Julio, el pase de Álvaro Rey. Pero cómo he avanzado líneas, en este caso John Guridi, en el medio del campo. Le pide Carlos Julio que le lance el balón un poquito antes Álvaro Rey. Ya Herrerín. Desde la frontal de área propia va a poner el balón en la cabeza, en este caso de Simón, que la despeja. La recepciona Óscar de Marcos para Ollán Sancet, abriendo para la parte derecha con el propio Óscar de Marcos. Le devuelve a Ollán Sancet, Sancet que se revuelve, se quiere girar para el otro lado, encuentra un amigo. Lo hace Núñez para Daniel Vivian, para su pareja de baile, abriendo para la parte izquierda todavía más en Valenciaga. No encuentra Beñat, Beñat ahora sí para la parte izquierda con Valenciaga, Valenciaga combinando con Kenan Codro. Kenan Codro hasta dos jugadores, a Andrés y Carlos Julio. Falta Andrés Moedano. A la altura de los banquillos, Gaisca gritan a un lado, Andoni y Laola. Nerviosos los dos entrenadores. Cuando corre minuto 58 de juego, o lo que es lo mismo,
el 13 de esta segunda parte. Daniel Vivian combinando y llevando el balón hasta su portero. Está Iago Redín en campo propio, en área propia, mejor dicho, abriendo para la parte derecha donde encuentran al de la guardia. Óscar de Marcos quiere cruzar línea de medio campo, así lo hace el balón para Beñat. Beñat que se la lleva, se adelanta Simón, pero le cae el balón. Sin embargo, aquí en el contra frontal de área, abriendo para la parte izquierda, donde encuentra Valenciaga. Valenciaga que la mete dentro del área, la cabeza, se encontraba el balón. Gaizka Larrazábal quería controlar en vez de lanzar y el balón que se va por encima del larguero. Quería controlar Gaizka Larrazábal en vez de chutar a la primera. No consiguió ninguna de las dos cosas prácticamente. Y el balón por encima del travesaño. Vuelta a empezar desde atrás el Mirandés. El Athletic, mejor dicho, perdón. Vuelta a empezar desde atrás el Athletic con Miquel San José. Combinando con Núñez. Núñez para Iago Redín desde la cueva, desde área propia. Sale a la frontal Iago. Siguen combinando los jugadores del Athletic en el campo. Ahora Ollán Sancet, tres cuartos de campo. Se proyecta en ataque. Ollán. Quiere un amigo, quiere un compañero. Vamos a ver a quién encuentra. Lo hace Meñate Echeverría. Meñate en tres cuartos de campo con el exterior, abriendo para la parte derecha. ¿Dónde está Óscar de Marcos? Que la pone dentro del área de Marcos. La despeja. Corner O'Day. La saca. Corner O'Day. Mientras siguen calentando en la banda. Ganea, Perú, Miquel Vesga y Villa Libre. Los cuatro suplentes del Athletic siguen calentando. Va a entrar en la convocatoria de última hora Ibai Gómez por ese golpe en el gemelo derecho. Sacará de esquina Beñat. Media hora de juego le queda a este partido, esta presentación del Mirandés. Aquí en Andúa, de cabeza Miquel San José, por encima del larguero. De la portería de Limones, decíamos. Apenas 30 minutos de juego lo que le queda a la presentación del Mirandés. Con el resultado Mirandés 1 Athletic 2. Mateus de penalti marcaba para el conjunto de Andoni Iraola. Lo hacía en la primera parte Ari Chaduriz, de la segunda. De cabeza Unai Núñez. Para los vizcaínos. Largo el desplazamiento de Unai Simón. Con Mateus delante del Núñez. Y la falta de Mateus ahora, que se caía encima del pie de Marcos. Cartulina amarilla para Mateus. Cartulinas amarillas para Mateus, Merkelá y en el Athletic para Aritz Aduri. Se caía Mateus en el pie de Óscar de Marcos, al que le ayuda ahora, le pide disculpas, le ayuda a levantarse, a recuperar la verticalidad sobre el terreno de juego. Pondrá el balón en disposición Unai Núñez, lo hace con su compañero de baile, con Daniel Vivian, jugando con el cancerbero, Iago Herrerín. Poniendo el balón en largo, en disposición a la cabeza de Larrazábal, que le cae a Ollán Sancet. Combinando con este en el medio del campo con Beñate Echeverría. Beñate Echeverría se puede hacer un lío, se quiere girar. Ha habido falta de Álvaro Rey. Se queja muchísimo Álvaro Rey. Dice que no le ha tocado, que no ha sido falta. Sin embargo, saca rápido el Athletic. No, le dice el colegiado, el señor Gale Chaspeteguía. Qué tranquilidad, que no hay prisa. La pone en los pies de Vivian. Beñat, que esté combinando más a la izquierda, a la altura de los banquillos con Valenciaga. Valenciaga jugando nuevamente con Vivian. En el medio del campo con Miquel San José. Combina con Beñat. Se gira Beñat. El tuya mía con Kenan Codro. Abriendo para la parte izquierda. Se proyecta en ataque. Delante de él Andrés Moedano que le corta el paso. Vamos a ver Beñat. La pierde, la recupera Álvaro Rey. Mateus en el medio del campo. Cruza línea de medios delante de Daniel Vivian. Era Merkelán. La pierde en favor de Beñat. Beñat que mete, que filtra ese pase para Gaizka Larrazábal. Se adelanta Franquesa. Sacará de banda el Athletic en esta banda izquierda. Y lo va a hacer Kenan Codro. No, le deja el balón a Valenciaga. Lo había cogido Kenan Codro. Lo pone en los pies. Leo Jan Sancet abriendo con su central, con Unai Núñez, en campo propio. Quiere cruzar línea de medio campo, lo hace con un desplazamiento largo para la cabeza de Kenan Codro, demasiado largo. Demasiado largo, le pasa por encima a Kenan Codro, el hijo del mítico Meo Codro. Jugador, entre otros, del Deportivo Alavés y de la Real Sociedad. Plancha de Miquel San José.
así lo dictamina el colegiado. Sacará Andrés Mohedano desde campo propio esa plancha pitada de Miquel San José, jugando atrás con Simón, y este combina con su pareja de baile, con Odeyo Naindía. Le aprieta tímidamente Ollán Sancet, el balón en largo para Álvaro Rey, que se giraba. Franco, tranquilo, despacio, para Iago Rerín. Iago Rerín, que pone el balón en el suelo, abriendo para la parte derecha, donde está Óscar de Marcos. Combinando con Miquel San José. Miquel San José nuevamente con Óscar de Marcos, y este lo hace con Ollán Sancet. Al medio de campo con Beñat. Beñat que se gira, Álvaro Rey que la aprieta. Para atrás Daniel Viviana, abriendo por la parte izquierda con Valenciaga. Llega el propio Álvaro Rey, que está en absolutamente todos los sitios. Combina con Beñat en la sala de máquinas, en el medio del campo. Filtra el pase con Aduriz, y este todavía más filtrado para Gaisca. La arrasaba dentro del área, no ha llegado. La despeja Limones. Le cae el balón a Íñigo Vicente, al ex del Athletic, en esa banda izquierda. Combina con John Guridi, el ex de la Real Sociedad. Otra vez para Vicente. Vicente con Merkelanz, otra vez para Vicente, abriendo para la parte izquierda, donde se ha venido aquí arriba, lateral del área, Franquesa. Franquesa que la mete, fácil, tranquila, para Iago Redín. Controla el balón en las manos del cancerbero del Athletic. Iago Rerín con Daniel Vivian. Daniel Vivian todavía más hacia la izquierda con Valenciaga. Valenciaga, el balón largo. No hay nadie. Encuentra únicamente a Odey Onaindía, que juega con Andrés Mohedano. Andrés Mohedano combinando en el medio del campo del Mirandés. Lo hace con Vicente. Vicente buscando a John Guridi. John Guridi nuevamente para atrás con Andrés. Vuelta a empezar de los de Andoni Iraola, que no lo ven claro. Sendoa, que ya ha llamado a jugar a Canea. Y también está Mikel Vesga, ¿eh? Van a salir los dos. Gané Mikel Vesga al terreno de juego. Veremos a ver por quién son las dos sustituciones. Por la parte izquierda, Franquesa con Simón. Simón combinando con su pareja de baile, con Andrés, era. No, ha bajado, se ha incrustado entre los dos centrales. La pedía aquí en la parte derecha Carlos Julio. Prefiere Limones abrir para la parte izquierda con Simón. Otra vez para Limones. Vamos a ver ahora si ve al lateral derecho. El balón largo le va a llegar a Álvaro Rey. La controla en el medio del campo, apretándole Daniel Vivian. Álvaro Rey, que se quiere girar. Falta de Vivian. Falta de Vivian en el medio del campo. Ahí está. No. Merkelán, que la ha sacado rápido. Con John Guridi otra vez para Merkelán, y nuevamente para atrás para Andrés. Andrés con Íñigo Vicente, que se ha venido hacia el interior. Filtra el pase para Carlos Julio. La tapa Valenciaga, finalmente la tiene que controlar. Balón, y en menudo lío había metido a Iago Redín, que la tiene que despejar a la primera. Balón complicado porque no podía hacer otra cosa. También es cierto Valenciaga, que se había girado, se había encontrado con el balón. Y ataca el Mirandés. Merkelaz en frontal de área, la quiere meter dentro del área, abriendo para la parte izquierda, donde se ha proyectado en ataque Franquesa. Franquesa abriendo con John Guridi. Se adelanta la Razábal con Ollán Sancet. Sancet combinando con Kenan Codro. Kenan Codro delante del Miquel San José. Para él va el balón un poquito más adelante. Aricha Duriz es el que se mueve. San José que pasa en línea de medio campo. Le aprieta a Andrés. El balón para Duriz, aquí en la parte izquierda, se viene hacia el interior. Ariza Duriz abriendo para la parte izquierda, donde está quien sino el de la guardia, Óscar de Marcos. Controla con Ollán Sancet. Frontal del área, ha salido Simón a taparle el paso a Ollán Sancet. Se tranquiliza un poquito el juego. Balón ya en los pies de Beñat. Para la parte izquierda, se ha proyectado en ataque Valenciaga, que la va a poner dentro del área. Sale Limones. Fácil para el cancerbero del Mirandés, que ya le pone en disposición, ya la pone en juego. Bien de cabeza Daniel Vivian para Valenciaga, y otra vez este con su cancerbero. Otra vez para Iago Rerín. Beñat con Miquel San José abriendo para la parte derecha. Complicaciones para Unai Núñez, finalmente lo consigue despejar. A ver si llega la Razábal, no lo hace antes Franquesa. Como decimos, preparados Ganea y Miquel Vesga. Y también Ernest y Rodrigo. Veremos a ver esas sustituciones. Dos por parte del Atleti y dos más por parte del Mirandés, que ya hizo dos
en el tiempo de descanso, dando entrada a Íñigo Vicente y a Enric Franquesa por Mario Barco y Quijera. La mueve desde atrás, desde los centrales. Odey jugando, combinando con John Guridi. Se gira Guridi. Lo hace con Álvaro Rey, está abriendo para la parte derecha, se le va a ir el balón. Ahora se van a producir los cambios. A ver, por parte del Athletic, entra Mikel Vesga por Beñat. Mikel Vesga por Beñat. Y Temán se marcha, Kenan Codro, entra Ganea. Y en el Mirandés se va Álvaro Rey y se va Mateus. Y entran Rodrigo. Y también ha entrado Ernest. Ernest que se cara a la banda derecha y Rodrigo de delantero. Ahí están esos cambios del Atleti. Ha entrado Ganea por Kenan Codro. Y también ha entrado Mikel Vesga por Beñat Echeverría. En medio del campo, ¿eh? Ahí, apretando por la banda izquierda. En este caso es Franquesa. Franquesa el que se proyecta en ataque. Se va de uno de dos a la altura del lateral del área. Ha habido falta anterior. Sacará el Mirandés. Menudo carrerón de Franquesa, también hay que decirlo. Cuando llegaba prácticamente a la altura del área del Athletic. Ha dictaminado la falta. Merkelán, el que la va a poner en disposición. Andrés finalmente a la derecha de Redín. A la derecha de Redín el disparo de Andrés Moedano. Susto para Yago. Redín. Saca, combinando desde atrás Unai Núñez, poniendo el balón en largo a la cabeza de Simón. Llega Ollán Sánchez, sin embargo, en el medio del campo. Falta de Merkelá, que por poco se lleva la camiseta de Andrés. Cartulina amarilla para Andrés. Cartulina amarilla para Andrés, que a poco se lleva la camiseta de Ollán Sánchez. Tenía cartulina amarilla Mateus, que ya no está sobre el terreno de juego. Si la tiene Andrés. Merkelaz también y Aric Aduriz por parte del Athletic. Los goleadores, Mateus en el Mirandés, Aduriz y Núñez en el Athletic. Vivian combinando en el medio del campo con Mikel Vesga. Mikel Vesga abriendo para la parte izquierda con Valenciaga. Valenciaga abriendo con Ganea, Ganea con Ollán Sánchez y este todavía más a la derecha, donde encuentran a Óscar de Marcos. Óscar de Marcos se ha metido Ganea dentro del área, saque de esquina para el Athletic. Jugada de peligro de Ganea, que se ha ido desde la banda izquierda donde está, hacia la banda derecha. La cara de esquina, Ganea, que la metía dentro del área del jugador que venía del tíramo de Bucarest. Vamos a ver, Ganea otra vez con esa pierna izquierda, lo vuelve a meter dentro del área, le va a llegar el balón a la cabeza de Mikel San José. No ha llegado Unai Núñez, por poco Mikel Vesga la vuelve a poner en la frontal de área. La despeja la defensa del Mirandés, quiere controlarla Ollán Sánchez. Tiene el tuya mía, mano de Sánchez. Mano de Sánchez. Aquí le llega el balón a la altura de los banquillos a Ernest.
Balón para atrás con Odey. Odey una idea más atrás todavía para su portero, para Limones. Combinando con Yokuri, este lo hace con el central con Odey. Aprieta Ganea, aprieta también ahora Ollán Saceta, Limones, al cancerbero del Mirandés. El balón que le llega al otro central, a Simón. Golpeo largo, buscando a Rodrigo. Rodrigo, que no va a llegar, lo hace antes. Núñez, sacará de banda el Mirandés. ...15 minutos de juego lo que le resta a este partido. Resultado ya lo están viendo en imagen. Mirandés 1, Athletic 2... y empieza jugando desde atrás Odey. Odey con Carlos Julio, cuando va a salir un nuevo cambio en el Mirandés. Se trata de Kader Cerrajería, el jugador vasco también, que va a entrar en el terreno de juego. En el medio del campo, Íñigo Vicente combinando con Ernest, aquí en esta banda derecha. Ernest, delante del Ganea. Ernest que la pone en los pies de Merkelaz. Merkelaz en frontal de Ares. Se la quería devolver a Ernest, sin embargo, la rechaza la defensa del Athletic, con Yokuri abriendo para la parte izquierda para Franquesa. Franquesa ahora que sí que la va a meter, la despeja de cabeza Miquel San José, otra vez para Guridi. Guridi combinando con Andrés, abriendo entre centrales. Odey con John Guridi, él es de la Real Sociedad. Guridi que se va para arriba. Guridi con Andrés por la parte izquierda. Andrés de izquierda a derecha. El balón que le quería llegar a Ernest, de cabeza Ganea. Sacará de banda a la altura del banquillo el Mirandés. Andoni Iraola. Se marcha Andrés y entra Galler Cerrajería. Aplaudido Andrés Moedano. En Anduba. Únicamente en el banquillo del Mirandés, Molpe y Alberto, por parte del banquillo del Athletic, están Unai Simón, Pere Unolascoain y Villalibre. 14 minutos para la conclusión del partido, para la conclusión del último amistoso de pretemporada de este Athletic antes del comienzo de Liga frente al FC Barcelona. Desde frontal de área, Jaguer Rerín combinando con su central, con Daniel Vivian. Aprieta Merkelán, otra vez el balón para Rerín. De atrás del todo, golpea largo de cabeza la prolongación de Ari Chaduriz. Balón para Íñigo Vicente, desde el Athletic se proyecta en ataque. Cuidado Vicente, que se va por la parte izquierda. Bien ha llegado en este caso Núñez, el que despejaba la bola, la recupera nuevamente Franquesa, abriendo para la parte izquierda con Íñigo Vicente. Íñigo Vicente quiere encontrar un amigo, un compañero, quiere poner el balón dentro del área, delante de Óscar de Marcos. Íñigo Vicente de Marcos, continúa con el balón Vicente. Vicente de Marcos, se irá el balón a saque de esquina para el Mirandés. 77 de juego, Mirandés 1, Athletic 2. En el estadio Anduba, último amistoso de pretemporada del Athletic. Tercero por parte del Mirandés, Íñigo Vicente. No la ha controlado, despeja en primera instancia Ari Chaduriz, abriendo para la parte izquierda donde corría Ganea. El balón que le llega a los pies de Gaisca Garitano cuando se va a producir un nuevo cambio. Va a entrar Pere Unolascoain. Quiero saber quién es el sustituido. Y se marcha Larrazábal. Va a jugar Óscar de Marcos de interior derecha y Daniel Vivian en la banda derecha. Se coloca Pere Unolascoain como central zurdo y Núñez a su derecha. Recordemos, se mete para adentro, dentro del área. Ernest se marchaba de uno, de dos. Golpea los pies del recién ingresado Pere Unolascoain. Sacará de banda el Mirandés. Se viene arriba el público en Anduba después de esta jugada de Ernest, que vuelve a buscar las cosquillas a Valenciaga. Ahora la despeja Miquel Vesga larga.
Saca de banda Galder Cerrajería. Ya la pone en los pies de Merkelaz. Recupera Galder Cerrajería. Merkelaz que se quiere meter. La abre para Carlos Julio. La despeja Bruno Lascoain. Le llega el balón a Cerrajería. Delante del Ganea. Se mete hacia el interior. Quería pasar el balón. Sin embargo, la corta Ollán Sanzet. Vesga el balón largo para Aricha Duriz. A la primera para Óscar de Marcos. Vamos a ver de Marcos que se mete dentro del área. Delante del Simón. De Marcos dentro del área. De Marcos delante del Simón. De Marcos que se tiene que girar sobre sí mismo. El balón que lo metía. La despeja la zaga del Mirandés. Toca rebate en este caso para John Guridi. Para el Mirandés. Jugando con Íñigo Vicente en la parte izquierda. Otra vez con Guridi. Guridi con Vicente, combinando en el medio del campo, en la sala de máquinas con Merkelán. A la derecha Ernest. Sin embargo, combina con Carlos Julio. Carlos Julio buscando un amigo, un compañero, lo encuentra en Odey. Dice Gaizka Garitano, se está diciendo a los centrales que estén más juntos. A Peiru Nolascoain y a Unai Núñez que estén más juntitos. Balón para Vicente. Combinando con Rodrigo, abriendo para la parte izquierda con Franquesa. Enric Franquesa, otra vez más atrás con Íñigo Vicente. Íñigo Vicente con John Guridi. John Guridi que filtra el pase para Franquesa. Vamos a ver que se adelanta Daniel Vivian. Sacará de esquina el Mirandés. Se ha adelantado Daniel Vivian a Franquesa, que entraba como un auténtico cuchillo en mantequilla dentro del área del Athletic. Franquesa para atrás para Galder Cerrajería. Combina otra vez con Franquesa, la mete dentro del área. La despeja la zaga del Athletic. Le cae el balón a Cerrajería, abriendo otra vez con Íñigo Vicente. Íñigo Vicente para John Guridi. Fuera. Lanzamiento de John Guridi, no se lo pensó dos veces. La enganchó dentro del área. Sin peligro, también hay que decirlo, para la meta de Yago Reri. 10 minutos para la conclusión del choque. 9. Más el tiempo de alargue, el tiempo añadido. Que quiera diagnosticar el señor Gálech Azpetegui, el colegiado del partido en el día de hoy. John Guridi al suelo, falta a favor del Athletic. Campo defensivo del conjunto Athletic sale. El conjunto rojo y blanco, campo de ataque del Mirandés. Cuando va a tener su oportunidad también Villa Libre. Nolascoain combinando con Vesga. Vesga para la izquierda con Valenciaga. Proyectando en ataque con Ganea. Se va el balón a saque de banda. Pachi Ferreira que ya ha llamado a Villa Libre. Le ha dado las instrucciones pertinentes. Está poniendo la camiseta el delantero del Athletic. Entendemos que el sustituido será el propio Aricha Duriz. Limones abriendo para la parte izquierda. En este caso para Franquesa. La recupera Merkelán. Combinando con Simón. Otra vez para Merkelán. Merkelán se revuelve delante de Loyan Sánchez, combina con Galder Cerrajería, este que es un central, con Simón. El tuya mía, Simón, no encuentra un amigo, un compañero. Se mueve Cerrajería, prefiere no pasarle el balón, lo hace con Vicente. Este con Rodrigo, que bajaba a combinar. Y nuevamente para Galder, jugando desde atrás el Mirandés. Sale el Athletic, era Perú Nolascoain de cabeza. La recupera Carlos Julio. Carlos Julio con Cerrajería, otra vez combinando con Merkelán. Merkelán se gira sobre sí mismo, a la derecha tiene a Carlos Julio, prefiere el pase largo para Franquesa, no la ha encontrado, la recupera Vicente, vuelve a campo propio, se gira Íñigo Vicente, delante del Óscar de Marcos, combina con Merkelán en la sala de máquinas, en medio campo, con Rodrigo, con el delantero, se ha girado, Rodrigo que viene, Rodrigo que se mete dentro del área, Rodrigo que se va de uno de dos. La saca Daniel Vivian, atentísimo Daniel Vivian, haciendo las veces de lateral derecho desde la entrada de Perú Nolascoain en el encuentro. John Guridi ya en campo de ataque del Athletic. Con Vicente, Íñigo Vicente combinando con Cerrajería, Galder. Y este a su vez con Merkelán, quiere llegar Mikel Vesga. Se queda con el balón, Merkelán combina con Carlos Julio. Carlos Julio con Cerrajería. Cerrajería abriendo, metiendo el balón para la parte derecha con Ernest. Ernest, en este caso la quiere poner delante del Valenciaga. La mete dentro del área. No, golpea el balón en Valenciaga. Sacará de esquina. La salva Núñez. Pero no las coge. Sacará de banda el Athletic. Cuando hay cambio, efectivamente se marcha Aricha Duriz. Y entra Villa Libre.
el Búfalo, Asier Villalibre, que entra en el terreno de juego. Se marcha el goleador, Ari Chaduriz, que anotaba el gol en esa primera parte. Ya saben, el otro lo hacía. El central Unai Núñez por parte del mirandés, Mateus de penalti. Villalibre ya sobre el terreno de juego, apenas 6 minutos va a tener, más el tiempo de añadido. Balón para Limones en frontal de área propia, viendo para la parte de derecha donde encuentran a Odey, al central. Odey tratando de combinar en cerrajería, la ha robado Villalibre, el pase para Ollán Sancet, que se gira sobre sí mismo, arriba Ollán Sancet. Menudo robo en frontal de área de Asier Villalibre, le dejaba el balón en los pies de Ollán Sancet y este se giraba sobre sí mismo, no era fácil, balón arriba. Balón arriba, el pase de Villalibre, ha estado atentísimo al robo de balón. Atentísimo al robo de balón de Villalibre, le pasaba ya Sancet, ya balón en juego. Ahí está John Guridi, que quiere para Vicente, la metía dentro del área, la saca o la quiere sacar, pero no las coin. Hombre al suelo, falta a favor del Athletic de Rodrigo. El pase no era Íñigo Vicente, era Rodrigo el que la metía dentro del área. De Yago Herrerín, la ha sacado Peru Nolasco ahí. La sacará desde área propia en falta. Yago Herrerín pondrá el balón en juego. 4 minutos y medio de juego, lo que le resta a este partido de presentación del Mirandés. Desde Anduba con el resultado, Mirandés 1, Athletic 2. Odey, que pone el balón en los pies de John Guridi, este Merkelaz cruza la línea de medio campo, hasta 3 hombres del Mirandés en campo de ataque para la banda izquierda, Íñigo Vicente, que la quería combinar con John Guridi, la corta el Athletic, Mikel Vesga salía con el balón controlado, así lo hace, lo pone en los pies de Ollán Sancet, se tira al suelo Galder, cerrajería para recuperar el balón, pone los pies de Íñigo Vicente en la parte izquierda. Íñigo Vicente con cerrajería, tuya mía, Vicente, cerrajería, cerrajería, Vicente, balón en la banda izquierda de Vicente para la, en este caso, Galder. Sacará de banda el Athletic. Daniel Vivian al saque de banda, en este caso del Mirandés, que la despejaba. Sacará de banda el Athletic. La pone ya en juego. Poquito tiempo, 3 minutos le quedan a este partido más el tiempo de añadido. Balón para el Mirandés en el medio del campo. Juega Vicente. Vicente combinando con Franqués en la banda izquierda. Lo hace con cerrajería. Ha bajado Merkelán. Balón hacia la parte derecha con Ernest. Saque de banda, se le ha escapado el balón a Ernest. Ha tenido sus más y sus menos ahí. Ollán Sancet. Con Merkelán. Y es que le pisaba cuando vemos a Yuri en las gradas de aquí del estadio de Anduba también. El lateral del Athletic que ha venido, se ha acercado a ver el partido desde la grada. Valenciaga, saque de banda desde la altura de los banquillos. Villalibre de cabeza, otra vez prolongación de Villalibre, no consigue llegar Ollán Sancet. Si lo hace Ganea, Ganea combinando con Villalibre, con el Búfalo. Villalibre, Asier Villalibre, Villalibre que quiere soltar el balón. Se va de Carlos Julio, la suelta, saque de banda para el Athletic. No, para el Mirandés, dice que ha golpeado el balón el último en Asier Villalibre. Minuto y medio de juego, lo que le resta a este partido más el tiempo de prolongación. Carlos Julio combinando con su central, con Simón en frontal de área propia. No, le llega el balón hasta Enric Franquesa. El lateral izquierdo con Simón abriendo con Íñigo Vicente. Íñigo Vicente no encuentra un amigo, un compañero que se mueva. Así lo hace ahora John Guridi. John Guridi abriendo, combinando con Odey.
Odey otra vez para John Guridi. Para Vicente, abriendo para la parte izquierda, donde ha subido Enric Franquesa. Enric Franquesa en el lateral del área del Atleti, la quiere meter dentro del área, se pasea el balón, le va a llegar al otro costado para Carlos Julio. Cuidado, sigue el peligro para el Atleti. Delante del Ganea la pone Carlos Julio, se vuelve a pasear el balón hasta el otro lado. La vuelve a controlar Enric Franquesa, de uno a otro, Daniel Vivian, que no ha dejado que se gire Franquesa, sacará de banda el Mirandés. Lo hace ya, pone en disposición el balón en los pies de Rodrigo, para atrás. Para Íñigo Vicente, fuera de juego. Fuera de juego, Rodrigo, o de Franquesa, haciendo el tuya mía. 30 segundos escasos lo que le restan a este partido. El resultado Mirandés 1, Athletic 2. Último partido de pretemporada antes de ese partido de la primera jornada de Liga frente al Fútbol Club Barcelona. Partido inaugural de la Liga. Vamos a ver cuántos minutos hay de prolongación cuando tiene el balón la defensa del Mirandés. Es Odey delante del Villalibre. ¡Qué pelea de Villalibre! Falta del Búfalo. Dos minutos de alargue. Dos minutitos más lo que le van a restar al partido entre el Mirandés y el Athletic. Partido de pretemporada en este estadio de Andúba, que sirve como presentación. Como presentación del conjunto Mirandilla. Sacará el Mirandés desde atrás, lo hace su portero desde la cueva. Minuto y medio lo que le resta. Muchos aficionados del Atleti, muchos aficionados atletisales que se han dado cita en este estadio de Andúba. La pone ya en disposición, en juego, en largo, lo hace Limones de cabeza. La quería controlar Rodrigo, la despeja la zaga del Atleti. Miquel San José que la pierde. Íñigo Vicente que la recupera. Se gira Íñigo Vicente en el medio del campo. Saca, le dice al colegiado que ha tardado mucho en pitar. Bueno, finalmente la ha pitado y el balón en juego con Carlos Julio, que la quería poner a los pies de Merkelán. Bien, Pérez uno las cuay. Le deja el balón, tranquilo Franco. Le llega a Yago Herrerín. Se lo piensa el cancerbero del Athletic. Apenas 40 segundos para la conclusión. De cabeza Villalibre. Ese robo que ha tenido y el pase para Vian Sancet, ha podido ser el tercero del Athletic. Atento ha estado Villalibre. 6 minutos que ha dispuesto, más estos dos de añadido. Jugando desde atrás Carlos Julio, el Mirandés, combinando con Ernest. Y es Ganea. Ganea le quería dar el pase para Villalibre. No se va a cumplir el minuto 92 de juego. Y el colegiado dice que se acabó antes de tiempo, 5 segunditos antes. Papá, se acabó. Último amistoso de pretemporada para el Athletic antes de ese partido inicial de la Liga. Que se salda con victoria por 1-2 frente al Mirandés. Tercer partido amistoso que va a disputar el conjunto Mirandilla la Liga Smart Bank, la segunda división después del ascenso la pasada temporada. La vuelta a la segunda división del fútbol español. Recordemos los goles en el conjunto del Mirandés de Mateus de penalti, en el Athletic de Ari Chaduri y de Unai Núñez. Aquí concluye la pretemporada atletisale, aquí concluye la pretemporada B rojiblanca, aquí concluye la pretemporada del Athletic con victoria en esta presentación del Mirandés antes de, insistimos, del partido inaugural frente al Fútbol Club Barcelona. Mirandés 1, Athletic 2. ¡Agur!
marcad.